Antes de iniciar la sesión de esta tarde, quisiera hacerles saber unas notas que nos han dado al final de la mañana, para que todos aquellos congresistas o asistentes al Congreso que tengan incluido el alojamiento y la manutención, que comprueben si tienen el ticket correspondiente al día, a la cena del día de hoy. Si no lo tuvierais, alguien no lo ha detenido porque no lo… que se dirija al stand de Toshiba antes de las 6 de la tarde para que se lo den, ¿vale? Como segunda cuestión, José Luis López Molina y Gerardo Uría Cobas, han sido agraciados con el premio del iPad que regalaba el Corte Inglés y no han ido a recogerlo todavía. Soy el segundo yo, Paco, tú eres el primero. Así que, bueno, pues que se acerquen a recogerlo, que los están esperando los del Corte Inglés con los brazos abiertos. José Luis sí, ¿no? Ah, entonces ya está, ya lo tacho de aquí. Sí, ¿no? Pues yo ya lo tacho de aquí. Y ya nos queda nada más que Gerardo. Si Gerardo no viene, pues yo estoy dispuesto a llamarme Gerardo durante un rato. Tampoco pasa nada. También, ¿verdad? Bien. Esta tarde vamos a iniciar la tarde con la intervención de Manuel López Caparrós, que lo tenemos aquí al lado, sentado aquí a mi derecha, maestro de la zona de la Alpujarra, de un colegio rural de la Alpujarra Granadina, bloguero de pro y conocido como Capillerica TIC. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre proyectos colaborativos, nuestros pueblos y construyendo historias. No le quito más tiempo, lo dejo y esperemos que después tengamos un buen rato para poder charlar con él. Sí, buenas tardes. Bien, lo primero decir que estos proyectos colaborativos en este congreso estaba previsto que lo presentara otra persona, que en concreto era Gregorio Toribio, el impulsor de la idea. Y yo estoy aquí pues porque las circunstancias han hecho que no pudiera estar él y me ha pasado el testigo. Bueno, casi nada. Yo intentaré explicarlo desde mi perspectiva como participante en estos proyectos. Lo he vivido de otra manera a como lo puede contar él. He estado integrado ahí en mayor o menor medida, implicado. He trabajado también de una o de otra manera. Y yo voy a contar mi experiencia, mi perspectiva y todo lo que sé sobre lo que vamos a ver aquí, Bien. El año pasado, si alguien sigue la red, está al día de lo que pasa, podríamos calificarlo como el año de los proyectos. Ya antes se hacían proyectos, pero prácticamente nadie se enteraba, o llegaban a muy poca gente o se hacían en un círculo muy cerrado. Pues a partir del año pasado surgieron en la red una serie de proyectos que gracias precisamente a la red se han difundido muchísimo. Y ha sido posible, pues por ejemplo, que estos dos proyectos que yo traigo aquí tuvieran mucha difusión y pudieran llegar a mucha gente. Yo en concreto… por eso digo que pasará a la historia, por lo menos a mi historia personal, porque yo empecé el primer trimestre con un proyecto colaborativo, en concreto fue con un colegio de Chile, de Iquique. Eso fue el primer trimestre, pasamos al segundo y me enganché con nuestros pueblos, casi acabando el segundo con construyendo historias, y terminé con otro proyecto que era un videopoemario colectivo, que también tuvo bastante éxito. ¿Vale? Bien, como introducción quería decir que las redes sociales han sido la pieza clave para que estos y otros proyectos estén proliferando o estén teniendo éxito o estén alcanzando una difusión que yo diría ya mundial. ¿Vale? Twitter y sobre todo Facebook son dos redes sociales en las que hay mucha gente metida y gracias a ellas se están difundiendo estos proyectos. De hecho, la mayoría se han gestado en la red y gracias a la red se difunden, se mantienen
y hacen que otros docentes se animen a trabajar en este tipo de proyectos, ¿vale? La web 2.0, precisamente, y sus herramientas son las más importantes aquí. Precisamente por eso estamos aquí en el Congreso, ¿no? Han sido las que hemos usado, pues, para todo esto. Ya he hablado de Twitter o Facebook, pero otro tipo de herramientas son casi imprescindibles para que esto llegue a mucha gente. Ahora después las veremos, las más importantes, ¿vale? Han facilitado sobre todo el intercambio, ¿eh?, y el trabajo en colaboración. Son muy importantes estos dos proyectos que yo traigo aquí. Ahora veréis, no sé si cuando los conozcáis un poquito mejor, qué me decís, ¿no? Por lo menos para mí lo han sido, ¿eh? Y creo que todos los que han estado implicados, yo mantengo relación con la mayoría, opinan lo mismo, ¿eh? Y sobre todo han podido inspirar a otros docentes a ese pequeño salto, esa pequeña iniciativa de decir, oye, yo tengo aquí esta idea, ¿por qué no la tiro para adelante con ella? ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ver. ¡Ay, que se me va! Un momento que no controlo todavía esto. Ajá, vale. Vale. Bien, este proyecto se lanza en un blog que tiene Gregorio Toribio. Si no lo conocéis, es un docente que ha estado muchos años en un colegio de Abrucena, en Almería. Y la lanza el día 30 de diciembre de 2010. Le faltó poco para ponerla el día 29, pero ya sabéis que el día 28, que es el Día de los Inocentes. Yo creo que esperó un par de días para que tuviera un poco más de seriedad, ¿no? Entonces, esta propuesta la lanza en su blog, tiene muchos lectores, y en el mismo blog lo que hace es que define ya el proyecto perfectamente, con su objetivo, para qué grupos va dirigido, etcétera, etcétera. Todo muy clarito, ¿vale? Sabéis todos que estamos en periodo vacacional. Entonces, prácticamente, lo que es la difusión, pues se ve un poquito más reducida, ¿no? Pero fue en esa fecha, en concreto el día 30 de diciembre. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es lo que lanza? Pues bueno, es una propuesta colaborativa a nivel nacional, que se trata de que los alumnos conozcan su pueblo, en primer lugar su pueblo, trabajen con su pueblo y al mismo tiempo que sean capaces de conocer otros pueblos de otro sitio. No sabíamos, en ese momento no se sabía de qué sitio, ¿vale? Esa era la idea. Iba dirigida a los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. Y ya, ya empezamos con algo significativo, y es que la mayoría de los proyectos que se han hecho hasta ahora, los docentes, los niveles más bajos de primaria nunca lo han tocado, o la mayoría tiene una reticencia porque los alumnos son menos competentes, digamos, a la hora de ciertas habilidades o cierto manejo de herramientas, TIC, ¿no? Pero bueno, era una propuesta importante, ¿no? Que los alumnos de primero a tercero pues fueran los protagonistas de este proyecto, ¿vale? Era un proyecto multidisciplinar. Se supone que estaban todas las áreas implicadas, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues, trabajar las competencias básicas, como tenía que ser, ¿no? Se trataba de una propuesta a desarrollar en 8 semanas, exactamente 2 meses, y era lanzar una actividad por semana que había que completar. Ahora pondremos los detalles de cada actividad. Y básicamente en eso consistía, ¿no? Yo voy a ir ahora un poco cronológicamente con el desarrollo del proyecto para que lo conozcáis más a fondo, ¿vale? Bien. Estábamos hablando del 30 de diciembre, vacaciones. Bien, aún en vacaciones los docentes estamos en contacto y trabajamos. Pues bien, lo primero que se hace es que se abre un documento de texto de Google Docs.
un documento de texto que sabéis que tiene la potencialidad de que se puede hacer colaborativo, es decir, a todas las personas que tú le des permiso pueden entrar ahí, ver, editar, contribuir a enriquecer el documento. Eso fue lo primero. Y claro, aún incluso en vacaciones ya había mucho movimiento. Yo entré en varias ocasiones y desde empezar casi desde cero un documento en una semana era increíble la cantidad de aportaciones de docentes que estaban entrando ahí. Se estaba inmerso el proyecto en sí y, claro, ¿a qué se entraba? Pues a aportar ideas. Pues yo la actividad tal que estaba ya, yo lo haría con esta herramienta. Pues yo sugiero que se haga un cuestionario. Bueno, era increíble, era increíble. Yo cuando entraba veía las ganas de hacer de los docentes, ¿no? De hacer algo distinto y, sobre todo, eso, el impulso que querían darle, ¿no? Entonces, oficialmente, el proyecto, todo eso son unos días ahí en vacaciones de Navidad, que incluso empieza el curso, y oficialmente el proyecto se lanza el 18 de enero. Mientras tanto, había un formulario de inscripción donde se inscribía el que le convencía, más o menos, el proyecto, rellenaba el formulario, se enviaba y quedaba suscrito, ¿no? Y en esos días pues se iba planificando un poco la historia. El día que se lanza, la primera propuesta que se hace es nos presentamos. Una propuesta simple que consistía en una pequeña entrada en un blog donde se colocaba una foto del grupo y se explicaba simplemente, vamos a participar en un proyecto, esta es el aula que va a participar, incluso algunos ponían, pues estos son mis alumnos, tal, ¿vale? Y conjuntamente vamos a participar con tantos grupos, los que hubiera en ese momento, ¿vale? Bien. Enseguida, para canalizar todo esto, se abre un Google Site, lo abre una compañera de participante también del proyecto, porque, claro, había que centralizarlo todo en algún sitio. Entonces, aquí se empezó recogiendo lo básico, que era la definición del proyecto, las inscripciones que facilitaba la inscripción a los docentes que quisieran, y al mismo tiempo, pues, se fue un poco creciendo con el tiempo. Se abrió una zona, como podéis ver ahí, de tareas, referencias que se hacían, calendario, participantes, incluso ya al final se hizo una valoración, después la veremos, ¿vale? Esto fue el site que se abrió pues para que todo el mundo tuviera siempre un sitio donde llegar y ver cómo iba el proyecto en cada momento. Bien, al mismo tiempo que se lanza el proyecto, se establecen unas normas específicas que había que cumplir. Se estableció de que se hicieran las publicaciones en el blog de aula o en un blog personal o en un blog de centro. ¿Qué pasaba? Que había docentes que todo el mundo no tiene blog. Bueno, pues en ese momento o unos días después empezaron a abrírselo, ya empezaban iniciándose en el blog, ¿vale? Entonces se trataba y se acordó de hacer las publicaciones de cada tarea los martes a las 6 de la tarde. Es decir, la primera publicación sería el 25 de enero a las 6 de la tarde. Me acuerdo perfectamente, es que no lo he tenido ni que consultar a la hora de redactar esto, es que tengo las fechas todavía memorizadas. Y a partir de ahí, pues, arrancaba el proyecto, ¿vale? Importante lo que decía antes, se manejaron herramientas web 2.0 y ahí he puesto algunas simplemente por ilustrar las diapositivas. Se manejaron pues del orden de 15 herramientas aproximadamente, ¿vale? Porque había, eso sí, una cierta libertad para que cada uno, una vez propuesta la tarea, la hiciera con la herramienta que más le gustara, la que mejor dominara, ¿vale? Y entonces se manejaron muchas herramientas. Bien, en el aula empezó ya la movilización. Ahí veis ya un grupo de alumnos
ya empezando a trabajar, ¿vale? Incluso ya movilizándose para algunas actividades, preparando las cámaras de fotos, ¿vale? Y todos con ganas de salir. Incluso se salió, por supuesto, al campo de excursión para hacer alguna actividad. Ahí vemos una muestra, ¿eh? Y bueno, ya empezamos con las tareas que se marcaron. Y las voy a contar rápidamente y si sobra un poquito de tiempo, pues quizás ponga alguna para que las veáis. La primera tarea, aparte de la tarea cero de la presentación, era dibujamos nuestro pueblo. Se trataba de que los alumnos hicieran un dibujo, lo mejor que pudieran, sobre su pueblo. Se hicieron trabajos, todos eran buenos, pero la verdad que tenemos unos artistas ahí, ¿eh? En los primeros ciclos tenemos unos artistas que hicieron genialidades. Entonces, se trataba ya de presentar esos trabajos que habían hecho los alumnos. Pues bueno, se emplearon desde montaje en YouTube, algunos usaron el Photopitch, otro el SlideShare, etcétera, ¿no? E incluso otros escanearon y hicieron una especie de libro digital con la herramienta ISU. Esta fue la primera tarea. Todo esto, quien tenga interés puede abrir el blog, el sitio de referencia y lo ve perfectamente. Bien. La segunda tarea que se planteó era escribimos sobre nuestro pueblo. Se trataba de hacer una redacción con un dibujito ilustrativo, porque queda mucho mejor, y después presentarlo, ¿no? Se hicieron, la mayoría de los montajes se hicieron con esta herramienta, tipo libro, lo que yo decía, con la herramienta ISU, es una especie de libro que va pasando, ¿vale? Pero sí quería decir aquí algo que no he dicho antes. La mayoría de los trabajos, los participantes eran pequeñitos, eran de primero y de segundo. Entonces, para mostrar esos trabajos, ellos los hacían, pero para mostrarlos está detrás el maestro que tiene que escanearlo, ¿vale? Entonces ya veis un poquito el trabajo que conllevaba esto, ¿vale? Todos los trabajos había que pasarlos por el escáner para después sacarlos aquí, ¿vale? Bien, la tarea 3, hablamos sobre nuestro pueblo. Los alumnos tenían que contar cómo es su pueblo. Era empleando, pues, normalmente, ¿cómo lo cuenta? Aparte de la expresión escrita que ya se había trabajado, pues vamos a contarlo haciendo una grabación de audio o incluso con una grabación de vídeo. En nuestro centro lo hicimos de las dos. En mi centro se hizo, por un lado, una especie de vídeo pequeñito y en otro una grabación con Audacity. Fueron pasando los alumnos y ellos mismos fueron cada uno diciendo, contando algo del pueblo en concreto Capileira. Se fue grabando y ahí quedó, ¿vale? La tarea 4, ya estábamos pasando a cosas más en otra índole, hablaba de la cocina. Se trataba de hablar de la cocina de nuestro pueblo. Trabajo que he puesto yo aquí, pues si veis, con una pinta muy buena, aparte de las recetas que ahí se ven. En este caso, podéis comprobar de que esto no lo hace un alumno de primero. Esto creo que lo ha hecho un alumno de cuarto aproximadamente, ¿veis? Las fotos, el montaje, todo, ¿no? Los alumnos de primero, pues, seguían lo mismo que he explicado antes. Escaneaban su trabajo, que normalmente era escrito con su letra y eran recetas, ¿vale? La labor de la familia, importantísima. Colaboraba en la receta, los padres, las madres, las abuelas, los vecinos. Hubo una movilización total.
Os digo que en mi pueblo en concreto, una tarde se fueron a la panadería del pueblo, madres, padres, maestros, alumnos, son poquitos, ¿eh? Y allí hicieron unos dulces. Bueno, allí metieron las manos por todos lados. quedan fotos que lo demuestran. Y bueno, hicieron los dulces, pero claro, a la hora después de presentar el trabajo se presentó un recetario de dulces escrito a mano por ellos, más el vídeo que se había montado con las fotos. O sea, un trabajo extraordinario. Una tarea ya de canto no podía faltar, hablando ya de las tradiciones, y se trataba pues simplemente de representar alguna canción típica de ese pueblo, ¿vale? Cada uno pues trabajó con algo regional, algo local, ¿vale? Y normalmente pues era todo vídeo, como podéis ver aquí. En unos participó el alumnado dentro del aula, en otros casos salió fuera del aula, en otros casos llegaron gente del pueblo que sabe tocar la guitarra y no sé, y algún instrumento, y se metieron dentro y todo eso se grabó, ¿vale? ¿Os dais cuenta de lo magnífico del proyecto? La tarea 6 consistía en fotografiar el pueblo en sí, los rincones, las casas, las calles, el entorno, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas se hicieron ahí. Increíble, increíble. Los padres incluso colaboraron haciendo ellos por su parte algunos reportajes fotográficos, ¿vale? Que también se añadieron. Montaron algunos hasta el vídeo, ¿vale? Y bueno, ahí por ejemplo yo tengo ahí 42 fotografías de Villafranca, ¿no? Como para no conocerlo, ¿no? Otra propuesta era la tarea 7, que era de juegos tradicionales. Se trataba de primero redactar esos juegos para que quedaran ahí registrados, juegos que se hacen en ese pueblo, en esa zona, y de alguna manera pues intentar hacer un vídeo con alguno de ellos, ¿eh? Pues ya ahí, por ejemplo, veis en un gimnasio pues algún juego ahí representativo. En mi centro se fueron al patio y hicieron algún juego popular que se grabó. Colaboraron pues el maestro de educación física, por supuesto, y algunos más. Y estamos llegando ya al final. Si hemos contado, esta sería la tarea 8. Estamos ya en la octava semana, donde se pensó que hacer como una especie de póster. Hay una herramienta web 2.0 que se llama Gloster, para quien no la conozca, es como los trabajos que se mandaban en cartulina antes, que se hacía componiendo fotos y texto, pues todo eso se puede hacer digital, y encima podemos hasta pegarle un vídeo, si queremos. Entonces se trataba de hacer ahí un resumen de lo que se había hecho durante las 8 semanas, ¿no? De las 7 semanas. Curiosamente, Gloster no lo manejaba prácticamente casi nadie, yo tampoco. Entonces, otro reto más añadido, que era ponerse un rato a aprender cómo se hacía eso. Era fácil, ¿no? Pero había que echarle. Bien. La última tarea, que podía ser una tarea global, esta ya no se puso, estaba programada a contemplarla, pero tampoco se quiso hacer obligatoria. De hecho, ahí si contáis los puntos que hay, no llegan a hacer toda la participación que hubo. Porque claro, yo creo que ya a esta altura estaba la gente ya súper cansada, ¿no? Bueno, entonces se diseñó un Google Map donde cada grupo participante llegaba, ponía un punto de situación, esos que veis ahí, distintos colores, y dentro del punto de situación sabéis que hay la posibilidad de poner información. La información sería algún tipo de explicación, alguna foto, algún enlace, siempre referido al trabajo que se había hecho previamente, e incluso hasta un vídeo se puede incrustar ahí. Se trataría simplemente de hacer clic en cualquiera de esos puntos y se desplegaría la información correspondiente al sitio. Bien.
Esos son los que llegaron a hacer el mapa, ¿vale? Y bueno, ya ha llegado el momento de comentar algo más. Si veis, está el mapa de España y ahí a la izquierda el mapa de Argentina. ¿Veis que hay un punto? Vale, lo explico. En este proyecto, en principio, se hicieron... La participación se dejó abierta. Gregorio, la intención es que participaran los de primero, segundo y tercer curso de primaria. Vale. Empezó casi a discurrir el proyecto y ya hubo demandas de tutores que querían entrar también. Y entonces se amplió a cuarto de primaria. Es decir, se mantuvo el proyecto desde primero hasta cuarto de primaria. Vale. Esos han sido los participantes ahí. Después la estadística sale que los mayoritarios fueron los más pequeñitos, los de primero. Los de primero, vale. Pues ocurría una cosa. Sabéis que con la red se mantiene contacto con todo sitio. Pues vale, había docentes de Hispanoamérica que les interesaba entrar en el proyecto. Pero ocurría que cuando se lanzó ellos estaban de vacaciones. Estaban en periodo vacacional. No coinciden con el nuestro, obviamente. Y ellos se incorporan a las clases normales, pues se incorporan a finales de febrero, primeros de marzo. Pues bien, hubo una petición de un colegio de los alrededores de Argentina, el colegio Newlands, y fue a empezar el curso y se enganchó con el proyecto. Le encantó. Dice, pues nada, en cuanto empecemos, aquí nos unimos, ¿vale? Y por eso lo he puesto ahí. Iba a destiempo, pero ha ido mandando las actividades regularmente, ¿eh? Eso lo digo. Bueno, no paso. Bien. Y lo que sí haría falta era, porque también estaba contemplado, hacer una valoración de todo lo que había pasado durante 4 semanas. Bueno, 4 semanas intensísimas. No sé si alguien está cogiendo la idea, pero aquí tenemos algún participante del proyecto que, bueno, lo podría ratificar, no por mí, sino hay por ahí alguno, ¿eh? Y fue intensísimo, fueron 4 semanas, pero eso había que valorarlo, ¿no? Fueron 8 semanas, había que valorarlo. Pues bien, le pasamos una encuesta a los tutores que tenían que responder, se intentó que fuera lo más explícita posible, ¿no? Y bueno, si queréis, la encuesta está disponible en el sitio, la podéis ver en toda su extensión. Yo voy a destacar, por el tiempo y por todo, voy a destacar algunos comentarios, ¿vale? Para que los tengáis, ¿no? Bien, por ejemplo, una pregunta, ¿se valora la actitud del alumnado? Una respuesta. El alumnado en general, y casi sin excepción, ha estado altamente motivado. Han participado en todas las actividades y esperaban atentamente cada martes para ver las publicaciones. Han creado, imaginado, compartido, reído y disfrutado. Vale. Opinión de los padres. Los padres en general están muy satisfechos y han valorado muy positivamente el proyecto, pues veían ilusionado más de la cuenta a sus hijos. No oponían resistencia a las tareas demandadas. Repercusiones en la comunidad escolar. Este proyecto ha permitido una implicación y trabajo conjunto de padres, alumnos, profesores, colaborando para conocer con cariño el pueblo y sus costumbres. Apreciación personal. Una gran satisfacción de haber acercado nuestra localidad a otras de distintos lugares de España, de haber encontrado grandes colaboradores que nos hemos ayudado y asesorado mutuamente a la hora de plantear las tareas y el uso de determinadas herramientas. Dificultades encontradas. Casi al 100% todos los integrantes coincidieron en que una publicación de estas características, hacerla semanalmente, era una locura. Iba muy justo de tiempo. Habéis visto, si alguien entra ahí, veréis cómo cada actividad lleva muchas horas de trabajo, ¿eh? Que yo estaba enganchado a las 2 de la mañana o a las 3 y había docentes que decían, estoy subiendo un vídeo o estoy montando la actividad tal. Eso es real. Y algunos hasta más alta hora de la madrugada, ¿eh? ¿Vale? Os podéis hacer una idea. Bien, la anécdota la cuento, la que yo conozco, y estoy seguro que hay más. Una alumna de Castellón,
llega Semana Santa y se va con sus padres, ¿sabéis dónde? A mi pueblo, a Capileira. Sí, 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 como lo estáis oyendo. Se va para allá en vacaciones, va por la calle preguntándole a los alumnos de su edad, 6 años, 7, oye, ¿tú has participado en el programa de los pueblos? Se hizo su amiguito, estuvieron allí unos cuantos días, grabaron sus fotos, sus vídeos. ¿Qué os parece? Yo creo que ya hemos conseguido bastante, ¿no? Bien. Bueno, voy a pasar al otro proyecto que se llama Construyendo Historia. Posiblemente muchos de los de aquí os vaya sonando. De todas formas, lo voy a explicar yo con tranquilidad. Vale. A diferencia del anterior, es totalmente distinto. Yo lo calificaría de macroproyecto. Más que nada por la cantidad de docentes, la cantidad de alumnos que han estado implicados aquí. Se ha llegado a una participación de casi superando los 100 grupos de alumnos. Si cada alumno tenía aproximadamente entre 5 y 10 componentes, aproximadamente 1.000 alumnos. Creo que en realidad fueron algo así como 700 y pico. Además, era algo que iba creciendo con el tiempo, ¿vale? Iba creciendo porque se iban sumando cada vez más grupos a hacerlo. Bien. Vale. Bien. La idea de este proyecto se trata de construir historia, pero colaborativamente. Esta idea no es nueva, sabéis que ya se hacía el libro viajero por algunos docentes que pasaba de uno a otro y le van completando, pero en este caso se pensó hacer algo más. Hay una colección de cuentos que se llama Elige tu propia aventura. Se trata de una historia que después te da una serie de finales alternativos que tú tienes que coger. Bueno, esta idea es la que se basa el proyecto para después desarrollarlo, ¿vale? Pero la idea de este proyecto es esta y tiene unos matices muy especiales que lo hacen muy distinto. En este caso, si veis ese libro, propone 28 soluciones, 28 finales. Eso sería una locura. Bien, lo normal es que tuviera 2, 3, incluso 4 finales, 4 finales de lo que tú escribieras, ¿no? Estaba limitado a 80 palabras, es decir, la redacción no podía exceder de 80 palabras. Es una redacción que cualquier alumno puede hacer. Es relativamente fácil hacer una redacción. Un mínimo de 60, máximo de 80. Hacían la redacción y después de la redacción daban unas alternativas de finales, ¿vale? Se lanzó el día 9 de marzo este proyecto en el mismo blog, en el blog de Gregorio, ¿vale? Cuando todavía no estaba concluido el programa de los pueblos, ojo. Bien. Se creó un blog solamente para este proyecto, se creó y está creado y sigue vivo, ¿vale? Y aquí es donde se están recogiendo todas las publicaciones que los alumnos van haciendo, ¿vale? Bien, voy a contar por encima en qué consiste el proyecto. Básicamente, la idea es esa, la realización más fácil no puede ser. Se trata de escribir una pequeña historia, continuación de la anterior. Y además, cada historia que se va a formar consta de 6 aportaciones. Empieza una, sigue la otra, sigue, y cuando llega la sexta ya tiene que acabar la historia, ¿entendéis? Vale. Estos son los personajes claves de todo. Aquí arranca. Se llamaban Jorge y Natalia, se describen aquí, y si veis, la tercera parte, que es la de abajo, nos da ya, para empezar, 6 alternativas, ¿vale? Este es el inicio de toda la historia, es la base, ¿vale? En función de el final, perdón, de la continuidad que nosotros elijamos, una de esas 6, así irá la historia, ¿vale?
Entonces, ¿qué se crea? Una estructura piramidal, con bifurcaciones, ¿vale? Si se elige, por ejemplo, en un bosque, el grupo que le ha tocado en un bosque desarrolla su historia con lo que le toca y, a su vez, propone otros finales y así va creciendo. La idea era construir mil y una historias, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste cada aportación que hace un alumno, un grupo? Bien, consiste en cuatro partes. En primer lugar, hacer un dibujo descriptivo de lo que va a poner. Una segunda parte, la redacción propiamente dicha. La tercera parte, poner los finales que él elegiría para continuar la historia. Y, por último, unos créditos. ¿Quién lo ha hecho? Con esos detalles que veis ahí, ¿vale? Y llegará un momento en que llegue a la sexta aportación, donde haya que terminar. Bueno, se termina de la misma manera. Un dibujito, un texto ya que acaba la historia, veis cómo termina y colorín colorado, ahí abajo del todo, y se pensó también que al grupo que le tocara cerrar la historia, que hiciera un vídeo. Se hicieron muchos vídeos, no todos al finalizar la historia hicieron vídeos, pero bueno, ¿vale? A veces hay dificultades o, bueno, eso es básicamente el funcionamiento. Bien, pues bueno, ahí tenéis de manera gráfica el proyecto, como lo explicó un maestro en su clase, ¿vale? Y es verdad, el propio Gregorio decía que esto era, que él era el arquitecto, los docentes eran los maestros de obra y los albañiles ya sabéis quién son. Los alumnos, ¿vale? Y ahí tenéis gráficamente cómo empieza la historia en Jorge y Natalia y va subiendo el edificio hasta la sexta planta, ¿vale? Una imagen dice más de mil palabras. Bien, esto se abrió, a diferencia del otro proyecto, primero y sexto de primaria. Ya ampliaba un poco más el abanico de posibilidades, es decir, toda la primaria. Y bueno, abierto a todo el que quisiera, de cualquier sitio. La participación mayoritariamente fue española, pero hubo muchos países, ahora lo veréis en un resumen, americanos que participaron, ¿vale? Y claro, cuanto más albañiles hubiese, más pronto se terminaría el edificio, ¿vale? Esa era la idea, por eso se dejó abierto, no se le puso trabas ninguna. Claro, si se ponen los albañiles de huelga, el edificio se para, ¿no? De hecho, en algunos momentos las historias se pararon pues por alguna dificultad técnica personal de algún docente o de algún grupo de alumnos que no podía seguir la historia. Y entonces lo que se hacía era que se asignaba a otro docente, a otro grupo. Si se veía que pasaban, no lo he dicho, 10 días era el tiempo en que había para recibir el trabajo, el encargo, mejor dicho, y devolverlo, ¿vale? Ahí vemos, por ejemplo, el alumnado trabajando en grupo, dibujando y escribiendo. Bueno, y aquí tenemos lo mejor de todo. Todo esto, en sí el proyecto es muy fácil. Es fácil hacer una historia y publicarla, es fácil. Lo difícil es esto. La logística, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se manda el trabajo a 80, a 100 grupos? ¿Cómo se recibe y tal? Todo a través del correo electrónico. Pero Gregorio lo que hizo aquí fue una hoja de cálculo compleja, entre comillas, porque yo no la entiendo, y dudo mucho que lo entienda mucha gente. Y ahí está, os la quería poner. Es decir, la logística es fundamental en este proyecto, ¿vale? Es la pieza clave. Bien, esas son fotos curiosas que salieron en la red de docentes, ¿vale? Si os fijáis, todos tienen la misma portada. ¿Cómo quedó la obra? Al 9 de junio, justamente 3 meses después de haberlo lanzado. Pues ahí tenéis la estadística, ¿vale? Manolo. Sí. Queda un minuto. Sí. Vete terminando, por Perfecto. favor. Perfecto. Las provincias,
46 provincias, 9 países americanos, ¿vale? Y se han llegado a hacer 186 historias, todas ahí recogidas, ¿vale? Y ya finalmente, pues, no hay más que decir sobre esto. Yo os invito a que entréis en Sendoblog, con que escribáis en el buscador nuestros pueblos o pongáis construyendo historia, os va a llevar a la página principal, ¿vale? Y ahí podéis ver más de lo que yo he contado, con más detalle y mejor, ¿eh? ¿De acuerdo? Y ya por último, pues bueno, dar las gracias al impulsor, al alma y al que ha creado todo esto, digamos. Los demás hemos sido participantes, hemos colaborado en mayor o menor medida, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Y sobre todo a los docentes que creen en que hay algo más y otra manera de enseñar que es a través de proyectos. Y que se involucran de tal manera, como he dicho antes, y no escatiman en horas. Yo, mi realidad y lo que he visto es que no escatiman en horas en que esto o cualquier otro tire hacia adelante, ¿vale? Ya está. Y muchas gracias por asistir, ¿vale? Bueno, siento decirles que no hay tiempo para preguntas, así que si hay alguna cuestión que queráis plantearle a Manolo, pues entrar en las direcciones que ha comentado y le escribí un email. Lo siento muchísimo, pero hay otra... Personalmente. Y si no personalmente, ahí fuera justo, porque entra otro compañero ahora. Gracias.